En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este sábado dedicado a la Santísima Virgen María, en este mes de agosto en que la Iglesia dedica especialmente a honrar al corazón inmaculado de María, no vamos a enfocarnos en un título o en un aspecto o una virtud de la Virgen Santísima, sino que vamos a hablar de los apóstoles de los últimos tiempos, que San Luis María Miñón de Montfort denomina a los consagrados a la Santísima Virgen María con este nombre, los apóstoles de los últimos tiempos. Este santo, el santo de Montfort, denomina especialmente a los que se consagra totalmente a la Virgen Santísima en nuestros últimos tiempos, apóstoles de los últimos tiempos, y describe también su manera de responder, sus cualidades y su disposición de corazón. Es plenamente consciente del papel de la Inmaculada en la batalla final. Se trata del retorno de los seres humanos a Dios en una era especial de la humanidad, la última. La parusía de Jesús, los diversos textos de la Epístola de los Apóstoles y sobre todo el libro del Apocalipsis nos revelan estos últimos tiempos como la apoteosis de la violencia de Satanás, de su rebelión final. En medio de la aparente victoria total del adversario, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, que trae la victoria final, que lleva inmediatamente al juicio final y a la eternidad. Si la Santísima Virgen es el camino por el que Dios descienda a nosotros, es lógico que también sea el camino por el que retornamos a Dios. Al mismo tiempo, la etapa más importante de este camino es la última, el ascenso a la cima de la montaña. La primera característica del cristiano fiel de los últimos tiempos es el espíritu apostólico. En Fátima, la Virgen María forma a los pequeños como apóstoles, sacándoles de la vida religiosa privada y personal y colocándolos dentro de las mayores preocupaciones por las almas, por la Iglesia y por el mundo entero. 200 años antes, San Luis vislumbra a los siervos, esclavos e hijos de María como salen al mundo para predicar la verdadera devoción a María y cómo aplastar así la cabeza del demonio. Serán como nubes de trueno que volarán al menor soplo del Espíritu Santo para sembrar la palabra de Dios y traer la vida eterna. Esta misión del apóstol de María se concretiza como una participación en la batalla final, la batalla decisiva de los últimos tiempos entre el diablo y la Inmaculada que aplasta la cabeza del diablo. El botín por el que se juega todo son las almas. No en vano, en Fátima, la Virgen Madre muestra a los niños el infierno y las almas que caen al infierno como un torbellino. El mensaje de Fátima es una llamada de alarma de la madre que muestra a sus hijos el gran peligro y quiere librarlos del mismo. La aparición del 13 de julio describe la apoteosis, la victoria casi total de Satanás por parte de sus cómplices, el ateísmo materialista que gobierna el mundo. En cambio, el corazón inmaculado de María se erige como la única salvación y la única victoria segura que Dios nos ha dado. San Luis señala claramente que esta lucha es terrible. Finalmente, María ha de ser temible como una tropa armada, poderosa como un ejército, dispuesta a luchar contra Satanás y sus cómplices, sobre todo en esos últimos tiempos en los que el diablo sabe perfectamente que solo le queda poco tiempo para corromper a las almas. Por eso, cada día redoblará la cruel persecución
y tenderá terribles trampas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, ya que le cuesta más vencerlos que a los demás. Es precisamente con respecto a estas últimas y crueles persecuciones del diablo que aumentarán diariamente hasta el reinado del anticristo, que hay que comprender aquella primera famosa promesa y maldición de Dios que pronunció contra la serpiente en el paraíso terrenal: pondré enemistad entre ti y la mujer. Por lo tanto, los apóstoles de la Virgen serán un signo de contradicción. Para los pobres y los pequeños serán la fragancia de Cristo, pero para los grandes de este mundo, los ricos, los orgullosos, serán la fragancia de la muerte. Serán como nubes de tormenta que vuelan a lo lejos a la menor brisa del Espíritu Santo, para sembrar la palabra de Dios y traer la vida eterna. Entrujarán el pecado, rugirán contra el mundo, lucharán contra el diablo y sus secuaces. Atravesarán, ya sea a la vida o a la muerte, con la espada de doble filo de la palabra de Dios, a todos a los que Dios los envíe. En este sábado saludamos a la Madre de Dios. La saludamos con el canto solemne de la Salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, o digni fici amor, promissi unibus Christi. Oremos. Señor Dios nuestro, perdona los pecados de tus hijos, y ya que no podemos agradarte con nuestras obras, concédenos que seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hoy también la Iglesia celebra a un gran apóstol de la Inmaculada, a San Maximiliano María Kolbe. Pidamos la intercesión de este gran santo, también gran apóstol de la Virgen María. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitamos, Virgen María.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén.